Hemos llegado a 500 suscriptores. Estas bengalas suelen utilizarse en fiestas y celebraciones ya que son bastante seguras y muy llamativas. Pero, ¿cómo funcionan? Pues como en todo el fuego, tienen que cumplir la pirámide del fuego, en la cual hay energía, combustible y comburente. El comburente es una sustancia que favorece la combustión. Normalmente es el oxígeno que hay en el aire, pero en la pirotecnia se suelen utilizar oxidantes más potentes, como cloratos o nitratos. Aunque hay combustibles muy variados, normalmente se utilizan metales, como por ejemplo hierro, aluminio, magnesio y otras aleaciones. Se suele utilizar el magnesio porque alcanza temperaturas muy altas, que favorecen la reacción en cadena. Además, emite una llama muy brillante al quemarse. Estos metales también son los responsables de las chispas, que son pequeñas partículas incandescentes que salen disparadas. Y dependiendo de los elementos que sean, pueden ser de un color u otro. Y por último, la energía necesaria para iniciar la combustión es la del mechero que utilizamos para encender la bengala. Y eso es todo, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, suscribiros para ser muchos más. Adiós.